Gracias por estar con nosotros, amigos, en EWTN Noticias. Bienvenidos al programa. Soy Eddie Rodríguez Morel. Yo Isabel Díaz Monsalve y estos son nuestros titulares. Pontífice nombra al relator y a los secretarios del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía. Papa Francisco hace un balance de su viaje a Bulgaria y Macedonia. Obispos de Sudán del Sur trabajan para acabar con la guerra y promover la paz. Nos vamos directamente hasta Roma, donde se encuentra nuestra corresponsal Mercedes de la Torre Cuellar, con información del viaje del Papa a Bulgaria y Macedonia. Adelante, Mercedes. Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos desde la Plaza de San Pedro en el Vaticano, en donde el Papa Francisco ya regresó de su viaje apostólico a Bulgaria y Macedonia del Norte. En esta ocasión les informamos detalles del breve paso del Papa Francisco a Skopje, la capital de Macedonia del Norte, lugar en donde nació Santa Madre Teresa. Después del encuentro con las autoridades, el Papa Francisco realizó una visita muy especial al Memorial de la Madre Teresa, lugar donde fue bautizada un día después de su nacimiento, ya que allí estuvo la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Por la tarde, el Papa celebró una misa en la que acudieron más de 15.000 personas y se reunió con los jóvenes y con los sacerdotes y religiosas presentes en el país. El Papa animó a la comunidad católica a seguir las huellas de la Madre Teresa para transmitir paz y esperanza al testimoniar a Cristo a todos sin excepción. Como es tradición, al regreso de su viaje, el Santo Padre concedió en el avión una rueda de prensa a los periodistas que lo acompañaban y destacó la misa que celebró en Bulgaria, en la que más de 200 niños recibieron la primera comunión. Además, el Papa Francisco señaló en el avión que le impactó el cariño con el que las hermanas de la Madre Teresa atienden a los pobres y a los más necesitados. Después de aterrizar, el Papa fue a la Basílica de Santa María la Mayor a agradecer a la Virgen este viaje. Precisamente volvió el martes por la noche y ya hoy, miércoles por la mañana, el Santo Padre dirigió la habitual audiencia general de los miércoles ante miles de fieles reunidos en la Plaza de San Pedro. En Bulgaria, me he dejado guiar por el recuerdo vivo del Papa San Juan XXIII, que se desempeñó como delegado apostólico. En Macedonia del Norte me ha acompañado la fuerte presencia espiritual de la Madre Teresa de Calcuta, que allí nació. Ella refleja bien la imagen de la Iglesia en ese país. En el encuentro con los jóvenes, muchos también de diversas confesiones cristianas y de otras religiones, musulmanes, por ejemplo, los he exhortado a soñar cosas grandes y a comprometerse como Madre Teresa. Y como pueden ver, el Papa Francisco tiene una agenda muy llena de actividades. Me despido por hoy, pero seguiremos trabajando para acercarles más a todas las actividades del Santo Padre. Informó para ustedes en EWTN Noticias desde el Vaticano, Mercedes de la Torre Cuellar. Hasta la próxima. Gracias, Mercedes, por la información. Estos viajes del Papa Francisco a países que no son mayoritariamente católicos demuestran un interés, por supuesto, por encontrarse con la población católica en esos países, pero también se convierte en una ocasión de encuentro, en esta ocasión de Macedonia y Bulgaria, con nuestros hermanos de tradición ortodoxa, justamente, que son iglesias de origen apostólico, tienen los sacramentos, tienen el episcopado, tienen la doctrina de los primeros concilios, pero con los que aún no estamos en plena comunión. Y ha sido muy importante, Eddie, en este viaje, también la presencia de la Madre Teresa de Calcuta. El Papa Francisco visitó el memorial de la Madre Teresa y nos deja un mensaje muy claro. Esta hermana que justamente servía a las personas sin importarle su religión, sin importarle su raza, pero las ayudaba, las acompañaba justamente, y es algo que el Papa Francisco también ha promovido muchísimo en ese viaje apostólico y en general en sus viajes apostólicos, el buscar la paz, la unidad y el ayudar a todas las personas. Cuando el Señor Jesús nos manda a anunciar el Evangelio a todas las criaturas, se entiende que todas las criaturas aún no son cristianas, no son católicas, pero es justamente sirviéndolas como las sirve el Señor Jesús que damos testimonio de Él y podemos anunciarlo con fuerza y convicción para que ellos también se puedan encontrar con el Señor en nuestro servicio. Y en otros ámbitos, el Santo Padre nombró al relator general y a los secretarios especiales de la próxima asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la Amazonía, que se realizará del 6 al 27 de octubre de 2019. Conozcamos quiénes son. El Papa Francisco designó al Cardenal Claudio Humes, presidente de la Red Eclesial Panamazónica, como relator general del Sínodo para la Amazonía, que se desarrollará en el Vaticano del 6 al 27 de octubre de este año. Asimismo, el pontífice nombró como secretarios especiales del Sínodo a Monseñor David Martínez de Aguirre Ginea,
obispo del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, en Perú, y al padre Michael Cerny, subsecretario de la sección Migrantes y Refugiados para el Servicio de Desarrollo Humano Integral del Vaticano. Por su parte, Mauricio López, secretario ejecutivo de la Red Eclesial Panamazónica, afirmó que en los nombramientos se revela la opción del Papa por una reforma sinodal profunda y un amor grande por la Iglesia de Cristo. Además, dijo que el pontífice confía en el servicio misionero del cardenal Humes y su conocimiento de la realidad, ya que en los últimos años ha recorrido prácticamente toda la Panamazonía. Cabe destacar que esta Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos tendrá como tema Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral. Ahora cambiamos de información para contarles que en Sudán del Sur los obispos se encuentran trabajando para acabar con la guerra y promover la paz. A inicios del mes de abril, el Papa Francisco se reunió con los líderes políticos de Sudán del Sur en un retiro espiritual realizado en el Vaticano. Al concluir dicha jornada, el Santo Padre tuvo el gesto de besarles los pies como una forma de contribuir al proceso de paz en este país que desde hace más de 5 años enfrenta una grave crisis humanitaria debido a la guerra. Frente a este hecho, hace unos días el presidente de la Conferencia Episcopal de Sudán del Sur y Sudán, Monseñor Eduardo Jiboro Kusala, afirmó que la acción del pontífice ha dejado un fuerte mensaje pacífico, pues unió a los líderes del país en oración y la gente pudo ver a los responsables de la nación en la Santa Sede, lo que según el prelado es para los obispos un llamado a hacer lo mismo por el otro para que haya paz, trabajando en la estabilización del país. Sudán del Sur se independizó de Sudán en 2011, sin embargo en diciembre de 2013 estalló una sangrienta guerra civil hasta que en septiembre de 2018 el presidente Salva Kiir y el ex líder rebelde Riek Machar firmaron un acuerdo que exigía un gobierno unificado, el cual comenzaría a regir el país el 12 de mayo de 2019, pero hasta el momento los requisitos más importantes del tratado, incluida la integración de sus fuerzas armadas, no se cumplen. Este gesto del Papa Francisco, el besar los pies de políticos de Sudán del Sur, ha cuestionado y también ha marcado, justamente como dicen los obispos del país, a los políticos y ha marcado a este país. Esperemos que este gesto no se quede solo en esto, en un gesto lindo de humildad, de búsqueda de la paz, sino que se convierta en acciones concretas por parte de los gobernantes de Sudán del Sur. Y justamente recemos también para que los obispos puedan seguir trabajando con este ejemplo también que el Papa les ha dado, sigan trabajando por la paz en el país. Nos encontramos enlazados con Yulena Navarrete, directora del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, que nos hablará sobre los trabajos sociales que realiza la Iglesia en el país, que ayuda a la población con más de 2.000 obras. Yulena Navarrete, bienvenida a EWTN Noticias. Muchas gracias, gracias. El pasado miércoles 24 de abril se presentó ante la Cámara de Diputados de México la labor social que realiza la Iglesia en el país. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles son estas obras sociales a favor de los más necesitados? Bueno, en el trabajo que desarrollamos en el Observatorio Nacional de la SEM, identificamos 26 obras sociales, tipos de obras sociales. Es importante hablar o definir que cuando hablamos de los más necesitados, siempre pensamos en la gente que padece pobreza, que no tiene hogar o que no tiene algún sustento. Estas obras tienen que ver con comedores, con hospitales, con albergues para infantes, albergues para mujeres, albergues para inmigrantes. También estamos hablando de enfermos de VIH, tenemos leprosarios y algunas otras obras, pero que van un poco más en el tema del trabajo asistencialista. Pero cuando nosotros hablamos de la obra social pensando en los más necesitados, no necesariamente es la gente que recurre a este tipo de necesidades de asistencialismo, sino que además
la Iglesia trabaja desde otros aspectos con más inteligencia, con desarrollando este trabajo para otros desde otra perspectiva. En ese caso entran los centros de derechos humanos, los centros de escucha, los centros de atención psicológica, los centros de investigación y algunas otras obras sociales, que también en ese aspecto la Iglesia desarrolla un gran trabajo. ¿Y cuáles son los compromisos pastorales que se han propuesto realizar como Iglesia para este 2019? Bueno, es muy importante que primero estemos sensibles de la forma en la cual trabaja la Iglesia y el impacto que tiene la Iglesia, y que es como un trabajo que es totalmente gratuito, loable, y que va muy en concordancia pues con el llamado del Evangelio y, este, y con las enseñanzas de Jesús. Sin estos espacios y sin esta, sin este trabajo que se realiza, pues mucha gente estaría desprotegida. Nosotros el siguiente año vamos a presentar una investigación de a cuántas millones de personas impacta la obra social en México, para que ustedes sepan del gran trabajo que en verdad se hace, porque simplemente en el tema de casas de migrantes, hoy sabemos que se atienden por cada casa de migrante 150 beneficiarios, 150 personas. Imaginen esas 150 personas que dejan de ser atendidas sin estos espacios de la obra social de la Iglesia. En los comedores estamos hablando de que diariamente se pueden atender desde 50 personas hasta 300. Ajá. Entonces el impacto diario que hay de la ayuda hacia muchas personas es enorme. Juliana Navarrete, muchísimas gracias por estar con nosotros en EWTN Noticias y por la labor que hacen en la Iglesia. Gracias, gracias. Hasta luego. Amigos, ahora tenemos que hacer una pausa, pero al volver, ordenan en Roma a un gran número de sacerdotes del Opus Dei y de los Legionarios de Cristo. Además, monjas de clausura construyen monasterios siguiendo visión de Santa Teresa de Ávila. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Seguimos con más información. Hace poco en Roma, 37 jóvenes pertenecientes a la Congregación de los Legionarios de Cristo fueron ordenados sacerdotes. Veamos. Hace unos días fueron ordenados sacerdotes 37 jóvenes legionarios de Cristo en la Basílica de San Juan de Letrán en Roma, Italia, ante unas 2.000 personas y más de 200 presbíteros concelebrantes. La ceremonia fue presidida por Monseñor José Rodríguez Carballo, secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, quien recordó en su homilía que el sacerdote, más que ningún otro, debe considerarse hombre del pueblo y para el pueblo. Ni el estilo de vida, ni el lenguaje que utiliza en el servicio de la evangelización pueden separarle del pueblo, del que ha sido sacado y al que pertenece. En este sentido, el prelado pidió a los nuevos presbíteros que no utilicen nunca un lenguaje que no entienda el pueblo, porque pierden el tiempo. Asimismo, los llamó a no olvidar la importancia del servicio, manteniendo una actitud humilde, porque es lo que hoy necesita la Iglesia. Por otro lado, Monseñor José Rodríguez les recordó a todos los presentes que la vocación sacerdotal no es una profesión, sino una vocación entregada por Dios para una dedicación exclusiva al servicio del reino. No tengáis miedo, no tengamos miedo, pues el Señor está con nosotros, está con ustedes para defenderlos. Los 37 diáconos provienen de diferentes países alrededor del mundo, como México, Estados Unidos, Colombia, Alemania, Brasil, entre otros. Y continuando con noticias de nuevos sacerdotes, les comentamos que 34 diáconos del Opus Dei fueron ordenados presbíteros en la Basílica de San Eugenio en Roma, de manos del arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares. El pasado 4 de mayo, de manos del arzobispo de Valencia, cardenal Antonio Cañizares, 34 diáconos del Opus Dei, provenientes de 16 países, fueron ordenados sacerdotes en la Basílica de San Eugenio en Roma. Durante su homilía, el cardenal pidió a los nuevos sacerdotes imitar al buen pastor, que según dijo, piensa siempre en el bien de las almas, antes que en sus intereses personales, siendo capaz de hacer los sacrificios más grandes porque sabe amar.
El purpurado también explicó a los nuevos presbíteros que solo el amor puede dar sentido a una vida de entrega, trabajando donde Dios los quiera y cumpliendo con esmero su voluntad. En otro momento, el arzobispo de Valencia los animó a cuidar de la misa y el sacramento de la reconciliación. Por eso, les pidió que sean buenos confesores y buenos penitentes, que luchen siempre contra los propios defectos y contando con la gracia de Dios. Además, aseguró que el Señor siempre promete futuro, pues nunca dejará de mandar pastores y que la ayuda del ministerio sacerdotal nunca faltará. Cabe indicar que los nuevos sacerdotes proceden de Brasil, Colombia, España, México, Nueva Zelanda, Venezuela, Chile, Estados Unidos, Kenia, Francia, Paraguay, El Salvador, Uganda, Filipinas, Perú e Italia. Alegra muchísimo y refresca el corazón el saber que hay nuevos jóvenes que entregan su vida al Señor en el sacerdocio. Creo que acá tenemos que, pues, también rezar por ellos, por su fidelidad, y también cualquier joven que siente ese llamado de Dios a la vida sacerdotal, pues que se cuestione, que pueda encontrar de pronto un momento para acercarse a un sacerdote, para hablar con un sacerdote y confiar de pronto este llamado que Dios le hace para responder y responder con fidelidad. Es la más grande responsabilidad de un obispo, entre las más grandes justamente cuidar la formación de los seminaristas de su diócesis y también de las comunidades justamente que tienen una casa de formación dentro de su diócesis, porque de esa manera el obispo se convierte en un padre espiritual justamente de todos los fieles a través de estos jóvenes que justamente extienden el sacerdocio de Cristo. Son maestros de verdad católica y deben vivirla justamente como para ser capaces de generar vida espiritual, encuentro con Dios en la vida de los demás. Es la vocación más hermosa que uno podría anhelar. Si el Dios la pone en tu corazón, pues amigo, no lo pienses más, no mires atrás. Sigue al Señor Jesucristo, busca un buen lugar donde formarte y dale toda tu vida a Dios y a su pueblo. Ahora nos vamos con noticias bastante lamentables, y es que el ciclón tropical Fani azotó la India y Bangladesh, dejando al menos 42 personas fallecidas y miles de viviendas dañadas. El ciclón tropical Fani, que golpeó la India y Bangladesh, ha dejado al menos 42 muertos, 1,2 millones de personas evacuadas, miles de viviendas dañadas y hectáreas de terreno agrícola destruidas. Al respecto, Randeep Kumar Rana, miembro de la Fuerza Nacional de Respuesta de Desastres, dio algunos detalles de la emergencia. El bloqueo de carreteras debido a la caída de árboles fue muy crítico. Muchos postes eléctricos también sufrieron daños y cayeron en las carreteras, por lo que la electricidad se vio afectada. Las tuberías de suministro de agua potable también se dañaron. Por otro lado, en declaraciones a Asia News, el padre Paul Mungeli, director ejecutivo de Caritas India, aseguró que este ciclón provocó una destrucción masiva y las personas se encuentran en dramáticas condiciones higiénicas. Asimismo, afirmó que Caritas activó de inmediato las operaciones de socorro y emergencia, ayudando a la población a evacuar sus hogares. Para el presbítero, las situaciones más críticas son las de los niños y ancianos, ya que en los refugios falta comida suficiente y agua potable. Asimismo, el sacerdote aseguró que Cáritas sigue distribuyendo alimentos de primera necesidad y equipos de higiene personal. Además, señaló que continúan trabajando con diversos grupos de voluntarios que coordinan la entrega de ayuda y contactando a hospitales para atender a los heridos. Nuestros hermanos de esta parte del mundo necesitan nuestra ayuda, nuestras oraciones y también nuestra ayuda concreta. Y lo bueno es que tenemos organizaciones que están listas para ayudar y que ya están ayudando en esa zona. Caritas Internacional, una excelente fuente para poder canalizar una ayuda concreta que debe estar acompañada siempre en nuestras oraciones si estamos en condiciones de darla. Ahora cambiamos el tono de la información para contarles que en Estados Unidos 11 hermanas carmelitas descalzas están levantando un monasterio de clausura siguiendo la tradición y directrices de Santa Teresa de Ávila. Conozcamos los detalles. En el estado de Pensilvania, Estados Unidos, un grupo de hermanas carmelitas descalzas están construyendo un monasterio de clausura a base de piedra siguiendo la tradición y directrices de Santa Teresa de Ávila, el cual se espera ser terminado en un aproximado de 10 años. Según se dio a conocer, las hermanas escogieron este material ya que para ellas es auténtico y representa su estilo de vida.
Además, se emplea un método de construcción inusual en los últimos 100 años, y es que la piedra que utilizan proviene de su propiedad, así como de los edificios alrededor, los cuales datan del año 1700. En ese sentido, la Madre Superiora de la Congregación afirmó que no solo se trata de construir un monasterio para las hermanas, sino de una comunidad autosostenible, ya que son mini aldeas conformadas por pequeñas cabañas auxiliares conectadas por pasillos, patios y jardines. La capilla se ubica en el centro y a lo largo del perímetro hay campos y pastos para sus cultivos y ganado. Actualmente, la comunidad está conformada por hermanas jóvenes de entre los 20 y 30 años. Por ser de clausura, las monjas no tienen permitido salir de su claustro a menos que se trate de una emergencia médica. Como afirman en su sitio web, la misión principal de la Orden Carmelita es orar y ofrecer oblación a la Iglesia y al mundo, además de llevar una vida de penitencia y orar en comunidad. Y ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Argentina, Matías Boca, quien nos tiene noticias sobre la Iglesia en este país. Adelante, Matías. Hola Isabel, hola Eddie, hoy los saludo desde el barrio porteño de Parque Chacabuco, donde se encuentra ubicado el santuario Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. La primera información corresponde a la pastoral villera, ya que los sacerdotes de los barrios más populares de la ciudad y del Gran Buenos Aires emitieron un comunicado expresando su preocupación acerca de la compleja situación económica de la República Argentina, que sin lugar a dudas afecta a las familias más necesitadas. El documento se titula "Es urgente combatir el desempleo". Estuvimos dialogando con Monseñor Gustavo Carrara, obispo auxiliar de Buenos Aires, quien nos manifestó lo siguiente. En el documento lo que decimos es que el trabajo es el eje de la cuestión social y por eso alertamos que hay que cuidar las fuentes de trabajo y hay que combatir el desempleo, que es una plaga que realmente afecta el tejido social. Un pueblo que no tiene trabajo se va resquebrajando, por así decirlo. Y bueno, quisimos poner eso de manifiesto, pero sobre todo rezar y comprometernos a seguir trabajando en nuestros barrios en esa cultura del encuentro, de la solidaridad, del compartir que caracteriza a la gente más humilde. En otro orden de noticias, la feligresía de la diócesis de Catamarca y numerosos peregrinos participaron de la fiesta a 128 años de la coronación de la Virgen Nuestra Señora del Valle. Con la tradicional bajada de la imagen de la Virgen a cargo del obispo de Catamarca, Monseñor Luis Urban, los festejos marianos llevaron por lema la espiritualidad pascual de los discípulos misioneros de Jesús. Una multitud de fieles desbordó para ser testigo de este momento en que la Madre de Jesús se acercó a su pueblo para inundar de gracia los corazones. Pañuelos flameando y rostros emocionados fueron los gestos de cientos de devotos y peregrinos. El pedido de los fieles a la Madre Preciosa fue ser más dóciles a la gracia de Dios, a fin de que fructifique la santidad en nuestras vidas y en la de toda la sociedad. Seguimos con más noticias. El próximo viernes 10 de mayo, el segundo grupo de obispos de Argentina tendrá el encuentro con el Santo Padre en el marco de la visita ad limina en Roma. Previamente, los obispos peregrinaron a las tumbas de San Pedro y San Pablo. Recorrieron dicasterios vaticanos y además presentarán un informe de la realidad pastoral de cada diócesis. Recordemos que los obispos se dividieron en tres grupos por regiones pastorales. El segundo corresponde a la región Buenos Aires y se extenderá hasta el 11 de mayo. El tercero será del 12 al 18 de mayo y acudirán los obispos de las regiones Patagonia, Centro, Cuyo y también Noroeste argentino. Integran este segundo grupo el arzobispo de Buenos Aires y primado de la Argentina, Cardenal Mario Poli, el obispo de San Isidro y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea,
y los obispos Gabriel Barba, de la diócesis de Gregorio de la Ferrer, Miguel Ángel Daníbale, de San Martín, Rubén Frasia, Avellaneda Lanús, Eduardo García, San Justo, Fernando Maletti, Merlo Moreno, Carlos Tisera, Quilmes y Jorge Vázquez, Morón. La última visita de estas características se llevó a cabo en el año 2009. 10 años después, se vuelve a realizar con Francisco como pontífice. Amigos, me despido por hoy. Seguiremos trabajando desde aquí, desde la República Argentina, para llevarles más noticias de la Iglesia. Informó para EWTN Noticias, Matías Boca. Gracias, Matías. Qué importante estas reuniones que tiene el Santo Padre periódicamente con los obispos de todo el mundo. Vemos en Gálatas 2, por ejemplo, que San Pablo estaba incierto si corría en vano. Necesitaba la confirmación de Pedro y fue a buscarlo a Jerusalén. Desde entonces, los obispos se encuentran con el Papa periódicamente para que los confirme en su misión y también para ayudar al Papa a cumplir mejor con su misión. En efecto, es una responsabilidad que todos compartimos como católicos, la misión de la Iglesia. Y tenemos que ayudarnos justamente a ser fieles a ellas, corregirnos cuando sea el caso y exhortar a dar testimonio del Señor Jesús en todo lo que hacemos y decimos. Esperamos, Eddie, que esta visita a Clímina también traiga muchos frutos para todo el país argentino, que también nos preocupa muchísimo las noticias que nos llegan del alto índice de desempleo y de la pobreza que se vive en este país, un país con grandes contrastes. Sin duda. Bueno, amigos, hemos llegado al final de esta edición de EWTN Noticias. Les agradecemos que hayan estado con nosotros. Pueden seguirnos en las redes sociales. Que tengan un buen día. Hasta pronto.